Cuenta regresiva para el partido del jueves frente a Uruguay en Montevideo. La Argentina ya comenzó su preparación en el predio de Ezeiza con muchísimas noticias. Hoy vimos muy poco de la práctica, pero sí nos nutrimos de gran información. Por ejemplo, que Lanzini no estará en la doble fecha, lesionado con una molestia en su rodilla derecha. Lamentablemente, iba a ser titular en alguno de los dos partidos el hombre del West Ham. Otro tema, Mascherano. El defensor, así como lo nombra justamente el técnico Sampaoli, no como mediocampista, tiene muy poca opción de jugar, está en duda. Sí, en defensa seguros están Otamendi y Gabriel Mercado en sus lugares. La duda será, ¿Facio o Pinola? Pinola está en un bajo nivel en el fútbol argentino. Federico Facio, con él se asegura una gran altura. Lo conoce bien el técnico. Y con Mascherano, indudablemente va a jugar con un líbero. Bueno, los reemplazantes también podrían ser, aunque con poca experiencia, ante la salida de Salvio sobre la derecha, Bustos, el hombre de Independiente, recientemente citado. Y Lautaro Acosta, ¿no? Lo más importante que tiene dentro de su esquema el técnico. El resto ya está definido, solo falta saber cómo llega Viglia desde Italia. Volverá a practicar la selección esta mañana del martes, con también una apertura hacia la prensa y luego sí, la clásica conferencia de prensa del técnico argentino, sin palabras por ahora de los futbolistas.